Moria Casán y Susana Jiménez no es noticia, divididas por la política. A ver, todo esto sale hace... Recién lo estábamos charlando con mi amigo Guille Bota fuera del aire y decía, sí, esto se viene... se sabe hace bastante, obviamente, que están en veredas diferentes, pero ahora se reflota porque Susana Jiménez lo que dijo es que no va a venir a votar, pero no porque no quiera, atención, porque todo el mundo después la critica, que vos estás allá, que te querés hacer la Argentina, que esto y que lo otro. Lo que decía ella es que no es porque no quiera, sino por una cuestión de leyes, de la que no estaba al tanto. Pero dice, pensaba ir a Buenos Aires para votar, pero no puedo por ser residente uruguaya. Puedo votar en las nacionales, pero no en las PASO. Es lo que dijo Susana Jiménez. Siguió hablando y dice, todo el mundo sabe por quién voy a votar. Siempre voté a Juntos por el Cambio, siempre lo dije y no voy a cambiar ahora, no cambiaría nunca. Bien. Sentenció con esa frase, ¿no? Y después, bueno, más allá de estos dichos, hace referencia a las opciones de su partido, las internas entre Larreta y la Pato Bullrich, y dice, uh-huh, ganará el que tenga que ganar, dice. Pero después se van a juntar, como siempre, porque lo que quieren es que el país se levante un poco más, un país tan grande, rico y poderoso. Y también, bueno, terminó diciendo sobre la frase, la terminó como recalcando, ¿recuerdan la frase el que mata tiene que morir? Bueno, hizo una referencia también al dólar que está rozando los 600 pesos, reafirma esa frase de que el que mata tiene que morir, diciendo, lo siento muchísimo al que no le guste, pero es así, es lo que dice. Del otro lado, tin, 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 en el otro rin, claro. Sí, también dijo, me molesta que hablen de justicia y no de castigo. O sea, para ella las penas de la justicia tienen que ser un castigo y no una búsqueda de la justicia. Pero okay, bueno, eso cada uno, queda en cada uno. Bien, no entiendo. No, que es, claro. Claro, acompañada a la frase de... Es muy Pato Bullrich. Acompañada a la frase del que mata tiene que morir, dijo que ella no entiende cuando hablan de justicia y no de castigo. Tiene que haber un castigo para el que comete un ilícito y no justicia. Decime que estás a favor de la pena de muerte sin decir que estás a favor de la pena de muerte. Son opiniones. Nada. No me gusta, pero... Ok. No la silenciaría, digamos. No comparto nada con lo que dice Susana Jiménez, pero bueno. Yo me fijaría en el delito y después seguiría con esto. Bueno. Nada, no importa. En la vereda de enfrente... Sí, porque no es lo mismo el que vaya a robar un paquete de arroz. Es espantoso, igual. No, es espantoso. Bueno, ya sé, pero el que viola y mata a una criatura... dale, no me hagan hablar, por favor, porque ya saben cómo me pongo. Escuchamos una cosa. Del otro lado la tenemos a ella, a la One. A la One, Two, Three. ¿Quiénes son? Escuchamos una cosa. Dijo Moria Casán, amo profundamente a este país. Estoy orgullosa de la Argentina. Y a los que dicen que este país es una mierda, qué olor a caca que despiden ustedes. Váyanse, mi amor. Ahí está. Si estás trabajando en un país que te parece una mierda, ¿por qué no te vas? Así, es concisa. Como pareja del Pato Galmarini, obviamente que defendió a su yerno Sergio Massa. Y obviamente que blanquea su... ¿Su qué? Su voto, ¿no? Su apoyo a este partido en contracara a lo que expresó Susana Jiménez como las divas enfrentadas políticamente a ese aspecto nos referimos, no es que se agarraron entre ellas, ¿no? Pero bueno, sí. Yo pregunto, ¿tienen digamos se pueden equilibrar Susana y Moria? ¿Tienen más o menos el mismo peso o no? No hablo del peso físico, hablo del peso importancia social. Mediática, social. A mí me parece que hay mucha diferencia entre Susana y Moria. Digo, me parece que Susana es mucho más. Digo, me parece que es mucho más diva, tiene mucho más volumen, mucho más músculo. Me parece que, más allá de que no comparto nada lo que dice Susana Jiménez sobre la pena de muerte, todo eso, digo, me parece que no hay ahí un equilibrio de figuras. Me parece que Moria es más Nacional B, Susana es mucho más Champions League. Me parece a mí. Y yo lo que, la diferencia que veo es que Moria tuvo como mucha más trayectoria en el teatro, mientras Susana estaba en el prime time de la tele, y por eso uno, a la conciencia parece que estuvo más presente Susana. Pero otro día vi un monólogo de Moria, que es increíble, que habla de lo llegar a grande, me encantó. Y yo creo que esto suma un poco a lo que es la campaña electoral. Moria, Moria te hace bien escucharla. Lo tomo más de como entretenimiento que como posicionamiento político, eso hoy.
Sí, totalmente. Ayer vi un video que, no sé, con el tema que hace Lali, viste que se llama Quiénes Son, recuerdan que lo trajimos acá, me parece, que le hizo en honor a Juan. Estaba Lali como haciéndole una entrevista, pero estaban las dos como paradas, parecía muy casual. Y le hace una pregunta a Lali y ella empieza, viste, es como que tiene el monólogo incorporado, es increíble. Casi muero. Y hablaba sobre la gente que te vampiriza y me gustó mucho ese concepto de no permitas que la gente que tiene otra onda, por no decir onda de mierda, que te vampirice. La gente te vampiriza. Salí de ahí, mi amor. Y todo, bueno, un monólogo que es increíble de escuchar. Pero bueno, no sé si está con el video. Ayer se armó un quilombo a propósito de esto, con mucha más altura. Esta era la intro, claro. Mucha más altura que nosotros, por supuesto. Claro, la discusión. Sí, obviamente. En Polémica en el Bar, un programa que sobrevive por su nombre, pero que en realidad no tiene nada que ver con el origen de la polémica en el Bar. Lo conduce la hija de Mirtha Legrand, Marcela Tinneir. Está Flavio Mendoza, está... ¿Cómo se llama el pibe este que ahora no me sale el Polino. Nombre? Está Polino, está Chiche Helblum, el que generó la polémica por la... Ah, Germán Schulz. Schulz. No es Germán. Schulz el apellido. Schulz. Bueno, Schulz. Y se desató la polémica a propósito... Gabriel Schulz. Se desató la polémica a propósito de quién está de acuerdo con Moria, quién está en contra de Moria, quién está a favor de Susana, quién está en contra de Susana. Y pasó lo que vamos a escuchar y ver en este momento. Siempre se van de afuera y empiezan a bardear a la Argentina. Eso no, yo también. Te voy a poner ella está bardeando a un gobierno, no a la Argentina, que es muy diferente. Que es diferente. Es muy diferente. Okay. Y además ama, Susana ama a los argentinos, ama a su país, detesta a este gobierno. Son la posición, que es muy diferente a odiar al país. Sí, sí, además si tiene millones gastándolos que los pueda gastar se le dé la gana porque ha laburado toda la vida. El país es una mierda. Es muy democrático. ¿Cuál es tu posición? No te entiendo un carajo lo que querés decir. Esa es mi posición. Ella dice, y la defiendo. Pero si ella también la defiende en este. Que es una revolución. Y agarra a Che Guevara desde Punta del Este. Ah, bueno, vos te vas de vacaciones a Mar del Plata. Te vas de vacaciones a Carlos Paz. Cállate, por favor. Pero después también te vas a Disney, te vas a todos lados. Dejen de hablar boludeces con esas cosas. Todos tratamos de irnos afuera si podemos. Me parece tan antiguo lo que estás diciendo. Tan antiguo. Desde afuera, que bardea, desde afuera. Nadie bardea porque el notero está basado. Ya te dije que vos representás lo peor de este país. Lo peor. Ah, bueno. Toma agüita. No, y vos sos lo mejor. Dale, a ver si. Dale. Hermoso. ¿Querés que te haga? Toma agüita. Una pelea de zombies. Lo mandan a tomar agüita. No, pero que Chiche Helblum te diga, vos representás lo peor de este país, es una cosa muy fuerte. Es muy difícil de digerir. No tenés memoria. No tenés memoria. Bueno, nada, me parece que la a mí no me parece que critica al país. ¿Quién? Susana. Sí, de algún modo critica al gobierno. Yo comparto, pero todo lo hacemos desde acá, ¿por qué no lo va a hacer ella? Que es parcial su planteo, que ella ¿por qué? No hace porque tiene muchos millones, no lo puede hacer. Pero claro. Eso creo. Todos nos quejamos del dólar. No, pero creo que... Todos nos quejamos de la inseguridad. Está bien, pero creo que a diferencia de lo que cree Schulz, creo que tiene todo el derecho del mundo a opinar, digamos. Es Argentina, tiene el derecho a opinar. Claro. Y que digamos, que no se la pueda andar tachando porque vive en Miami, porque vive en tal lado. Digo, eso de andar tachando a los a las personas porque son ricas, porque son famosas, claro, porque viven en tal lado, me parece una estupidez. Cancelado. Creo por que rico. Lo de me da la impresión de que son latiguillo, digamos, que uno en realidad no se banca a decir, ya estoy de acuerdo con lo que dice Serán Jiménez, estoy de acuerdo con lo que dice Mónica Kazán. No suma nada. Sí, lo que nunca entiendo es, por ejemplo, ponele que yo ahora estoy en el llano, digo, no me gusta este país, te roban con los impuestos, hay impuestos que se lo inventan para recaudar y qué sé yo. Nadie dice nada. Ahora, cuando yo sea millonario y tenga mucha plata y después no voy a poder decir más lo mismo. Claro. Es decir, lo mismo Susana, digo, no puedes decir. Para mí habla de desde una... su lugar. Porque tal vez hay gente que tiene su cuenta bancaria y se olvida, porque la verdad es que no le afecta en su diaria. Pero Susana, che, estoy al tanto de lo que pasa en mi país y el dólar y demás y lo quiero expresar. O sea, para mí habla de que está involucrada y está anoticiada de lo que está pasando en el país. No es que se fue y listo. Qué sé yo. Si no, no diría nada del dólar, no diría nada. A mí me hace ruido cuando
ya tributás en otro país. No digo que no critiques, criticá. Yo la verdad que no soy nadie para invalidar a nadie. No es criticar. Está bien criticar, pero yo creo que está bien criticar a un gobierno si no te gusta. Ahora, decirlo desde el lugar, que yo no creo que lo haya dicho desde el lugar de Susana, pero por ahí uno escucha, el país no tiene una mierda, los negros que votan el peronismo, populista, qué sé yo. Ahí sí me parece descalificativo a un pueblo que. Bueno, pero eso pasa con cualquier cuatro de copas que te cruzas en la calle. Sí. Pero flaco, si vos sos el primero que cobra los planes del peronismo, ¿qué te hace el antigobierno? Yo no critico. Croto. No, sí, no invalido la opinión de nadie. La escucho y me sirve también para posicionarme, porque digo, che, no si los que votan un sector, muchos piensan así, bueno, me posiciono yo, quizás en contrario a eso, lo uso para en ese sentido. Después, a mí me parece que es absoluto. Un tipo que se pasa 8, 9 o 10 meses por año en los Estados Unidos es el Indio Solari. Ahora, como él tiene una opinión. Perdón, el músico más multimillonario de la Argentina. De la Argentina. Como él es progre, a él le autorizan a hablar. Nadie se le ocurre decirle al Indio Solari, vos que hablás que está en Estados Unidos. Ah, mirá, vos no, que hablás, no multimillonario, eso, que vivís en un palacete en Nueva York. No, según la encuesta hecha según la revista Forbes, sí, el músico más millonario es el más de la rico Argentina. De la Argentina. Más rico. Como músico. Entonces digo, ¿por qué, loco, el tema del dinero vale para uno y para otro no? Claro. El lujo es vulgaridad. Y a nadie le dice al Indio Solari, vos, que no tenés derecho a hablar porque vos pagás impuestos en Nueva York. Indio, el lujo es vulgaridad. El Indio Solari. Y Susana Jiménez. Yo pensé que vivía acá en Argentina. No, vive en Estados Unidos. Ah. Y yo te digo, la verdad es que tiene un nivel de fortuna. Y vos decís, bueno, se la ganó. Y bueno, como Susana Jiménez se la ganó, digamos. ¿Por qué? Digamos, hacemos diferencia. Por las posiciones que tienen cada uno sobre la realidad. Y bueno. Entonces, digamos eso. En realidad, me cae bien Susana Jiménez. O me cae mal Susana Jiménez. Comparto lo que dice o no comparto. Pero eso de, no me banco que alguien que esté afuera, loco, qué sé yo, quién está afuera. Valdano está afuera y nadie le cuestiona qué opina de la Argentina. Sí. Y hay tanta gente Messi que vive está afuera. ¿Quién? Messi. Messi está afuera. La verdad que eso de todo el tiempo poner como excusa de que estás en contra de la opinión. También estás en contra de la opinión de esa persona porque no te cae bien, porque no coincidís ideológicamente. A mí lo que dice Susana Jiménez sobre la pena de muerte me causa escalofrío. Yo no lo comparto. Después está lo que dice Salomé, te tiene que matar a alguien para ver si... me parece que a lo largo de los años uno va teniendo una postura a lo mejor un poco más mesurada respecto a algunas posiciones. Pero lo cierto es que no nos bancamos, no bancamos. No me gusta Solá porque es el PRO, habría que decirlo así. No me gusta porque en realidad está votando por la Reta o por Patricia Bullrich. Y me gusta Moria Casán porque es peronista. Me parece que más claro es así. A mí el sistema de la doble para Argentina, a mí te digo, no, porque los otros, no sé quién dijo ayer, Diego, dice, se hubiese bancado en un equipo de Nueva York. Diego fue técnico en Bielorrusia. Llamó un país no masacrador, multimasacrador de su pueblo. Entonces, ¿cómo van a poner, Messi está jugando en Estados Unidos y se vendió el capitalismo, Diego no se hubiese bancado nunca? Diego fue. No, es una pavada. Sí. Pero es la misma pavada. Es que a mí, sinceramente, no me molesta. Tampoco estoy de acuerdo cuando Moria hace una defensa acérrima a Sergio Massa porque lo conoce en la mesa del domingo. A mí tampoco me gusta eso. Pero ahí también. Pero la respeto. Pero claro, ahí está, tiene derecho a hacerlo. Claro, obvio. Tiene derecho, y tiene derecho a jugar. Y Susana Jiménez tiene derecho a jugar. Pero sí. El problema es que le caemos desde un lugar que es absolutamente banal, que es donde vive. Si Susana tiene una casa en Miami, es porque se la ganó, loco. Se la recontra ganó. Yo creo que si Susana y Moria no se han ganado el derecho de poder opinar lo que quieran, algo mal hicimos. Claro, sí. Está bien. Pero bueno, sí, nada, yo creo que nosotros buscamos cuestiones ideológicas para justificar lo que en realidad no bancamos decir. Moria me cae bien porque es generalista o peronista, Susana me cae mal porque es antiperonista. Y en realidad todo el tiempo andamos en ese camino. Es una cagada, porque me pasa con un montón de amigos que no escuchan. Escuchan a Fito Páez porque alguna vez Fito Páez dijo que la mitad de la ciudad es una mierda. Dale. O hay gente que dice, no, yo a Dolina no lo escucho. Te estás perdiendo un montón de cosas, macho, por asociar eso. Pero es tu problema, sí, ¿viste? Y yo digo, yo estoy bastante lejos de ese tipo de actitudes, ¿viste? Digo, me parece que eso de... Un poco lo que charlaba por así con Caco, digo, no podemos estar todo el tiempo en contra del otro. Es insoportable, no, boludo. Qué estrés, es insoportable. Imagínate. Ah, en fin, pero y después todo, hay que cancelar a esos hijos de puta. Después pedimos, che, empatía, la gente, qué sé yo.